Hola a todos, soy Río. Soy Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Hoy es domingo aquí en Corea. Es un buen día porque el clima está buenísimo y hace muy agradable el tiempo, ¿no? Y el lugar, la mentira, ¿eh? El lugar está muy tranquilo. Me gusta ese lugar. Ahora estamos en un parque para hacer la grabación. Lo que pasa es que no hago la huelga. No te preocupes, creo que ustedes van a ver este video en martes. Y como siempre, hoy traemos un tema bastante interesante, ¿eh? Oh. ¿Verdad? Como siempre, ¿no? Oh, cool. Oh. El tema que hoy vamos a tratar es ¿es seguro vivir en Corea del Sur? Se escucha muy interesante, ¿no? Bueno, no me interesa nada, ¿eh? Ya vamos a empezar. No me interesa. No me interesa. Según una investigación realizada por una organización privada, la mayoría de los coreanos se ponen a la grabación de las cámaras de vigilancia por más de 85 veces cada día en general. En este punto, se escucha como una violación de derecho de privacidad, ¿no? Sin embargo, gracias a la existencia de esas cámaras, casi no se pueden encontrar los ladrones o los asaltantes, por lo menos en lugares comunes. Pero, recordando mi niñez, o sea, hace más de 20 años, no existían las cámaras de vigilancia ni caja negra en los autos. Pero eso se escucha como una época del oro para los ladrones o los delincuentes, ¿no? Es verdad, en aquel momento el ratio de crímenes estaban mucho más alto que lo actual. O sea, no era tan difícil de encontrar los ladrones. Por ejemplo, cuando yo era niño, las salas de juego se consideraban como algún lugar donde sucede la delincuencia menor muy frecuentemente, ya que siempre habían unos jóvenes de la escuela secundaria o superior con la intención de quitar dinero de los niños de escuela primaria. Y también a veces habían unos jóvenes de 20 añeros teniendo la misma intención. Aunque la mayoría de ellos fueron estudiantes, se puede llamarlos como ladrones, ¿no? Si tienen esa intención, ¿no? En mi caso, también tengo experiencia de encuentro de unos ladrones de ese tipo. Un día, cuando yo estaba regresando de la escuela primaria a la casa, unos jóvenes de la escuela superior me acercaron y uno de ellos se puso la mano sobre mi hombro, agarrando la camiseta así, y me dijo muy silenciosamente: "Camina diciendo que soy tu amigo y mira derecho hacia adelante". Y después me llevaron a un callejón sin salida. Como yo fui muy niño y muy chico, tuve mucho miedo y no pude pensar de salir ni gritar para pedir la ayuda de otra gente. Pero pensando solamente lo positivo de ese momento, ellos solo quisieron quitar mi dinero, nada más. ¿Cuánto dinero tendría un niño de 7 años? Ese día yo solo perdí 800 wones, que vale menos de un dólar. Pero para quitar ese monto, ellos me amenazaron tanto. Hay una oración muy típica que los ladrones de ese tipo decían en aquel momento. Y ellos también me amenazaron diciendo la misma oración, que es: "Dame todo lo que tienes. Si sale un centavo, te voy a dar un golpe por un centavo". Creo que yo me encontré por más de 5 veces con los ladrones de ese tipo cuando yo era niño. Y después, mientras pasando el tiempo y siendo más mayor, ya no encontré nunca más.
entonces, ¿por qué el índice de criminalidad está baja en Corea? En verdad, los coreanos tienen el temperamento sanguíneo. O sea, son enojones. Así que siempre pienso que es muy suerte y afortunado que poseer las armas de fuego es ilícito y se restringe muy estrictamente por el gobierno. En primer lugar, la razón por la cual el índice de criminalidad está baja está en la restricción casi perfecta de las armas de fuego como pistolas. La segunda razón del índice baja está en el territorio pequeño de Corea. Como Corea es un país muy pequeño, no hay lugares donde los delincuentes se esconden. En verdad, el 90% de los delincuentes se arrestan por fin en Corea del Sur. Además, hoy día, en cada callejón y casa está instalada CCTV. Y en casi todos los coches está instalada la caja negra. Y estas cámaras siempre están vigilando lugares del delito, escondidamente. Así que la delincuencia perfecta es imposible en Corea. Por supuesto, en Corea también a veces ocurren las delincuencias de gangs y mafia y los asesinatos en serie de psicópatas y criminal sexual. Sin embargo, de hecho, el índice de criminalidad por la pistola es casi 0%. Ustedes saben la telenovela estadounidense llamada Dexter. Es una historia del asesino en serie quien solamente mata a los asesinos y criminales. Viendo esta telenovela, siempre yo pensaba que si él hubiera estado en Corea, se habría arrestado al momento de su primer asesino. Así el país Corea es el infierno para los delincuentes. Aquí también hay una CCTV. ¿Muy seguro? Bueno. Col. ¡Vamos! Se puede andar en la noche en Corea. Creo que Corea del Sur es un país que tiene el orden público muy establecido. Sin embargo, existen las delincuencias menores o sexuales. Mucha gente anda hasta la madrugada siendo borracha, pero casi no pasa nada. Pero yo digo casi, no digo nunca. Es decir, hay posibilidad de suceder algún crimen. Por ejemplo, creo que casi no pasaría nada en los lugares comunes hasta la madrugada gracias a la existencia de caja negra en los autos o cámaras de vigilancia que están en cualquier parte, cualquier rincón. Pero si tú eras mujer y andas en algún callejón muy oscuro y no hay gente, sería posible que seas objeto de la delincuencia. En Corea hay poco crimen, pero existen los delincuentes sexuales u otros tipos de delincuentes también. Yo les puedo garantizar que no habrá posibilidad de encontrar algún asaltante si andan de día en Corea, especialmente en lugares comunes. Pero hay que considerar que no existe un país sin ninguna delincuencia en este mundo. En verdad, la seguridad pública de Corea del Sur es mucho mejor que la de Latinoamérica. Dicen que Corea y Japón son los países más seguros en el mundo. Por ejemplo, viviendo por toda la vida en Corea, a mí nunca se me ha ocurrido ninguna delincuencia como de ladrón o la experiencia en la que me hurtaron la cartera. Pero la situación de violencia en la escuela no está buena. Existe la marginación llamada wangta en japonés ijime, frecuentemente entre estudiantes. En la escuela hasta primaria hay pendencieros llamados ilchin en coreano, los cuales amenazan a los niños débiles en su clase y se apoderan del dinero periódicamente, casi como gangster. Hace una semana hubo un acontecimiento muy grave en Corea. Las cuatro niñas de la escuela secundaria la golpearon a una niña de misma edad durante unas horas en un callejón retirado. Y la víctima se fue sangrienta y las niñas agresoras
la enviaron a su amiga la foto de la víctima sangrienta. Y por fin esta foto se difundió en redes sociales. A causa de este acontecimiento, la mayoría de los coreanos están reclamando al gobierno la reforma de la ley juvenil. La escuela y sociedad que suele obligar a los niños, la competencia y egoísmo, están enfermando el corazón y alma de nuestros niños. No sé la situación de Latinoamérica, pero en Corea la violencia en la escuela llegó al nivel grave. He salido para dar un paseo caminando por las calles y callejones oscuros para ver si qué pasa si uno camina por la noche y solito. Y voy a chequear cuántas cámaras se puede encontrar y caminando por los callejones. No voy a pasar por los callejones particulares, sino voy a pasar por cualquier parte, por cualquier callejones. Me da un poco de miedo. Bueno, vamos a checar y cuántas cámaras hay en esta zona. Allá está una. Es una cámara. Oye, mientras yo estaba regresando a la casa, alguien me estaba siguiendo. Oye, eso me ha dado un poco miedo.